escuchábamos el toque de silencio por parte de uno de los miembros de la Marina de Guerra del Perú. Homenaje póstumo que se le rinde al técnico tercero Edgar Tiburcio Espinosa. Ahora vamos a escuchar las. Señora Merari Flores y apreciada familia del técnico tercero operador especial Edgar Tiburcio Espinosa. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Defensa, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú y señores comandantes generales, autoridades civiles, militares y policiales, valeroso personal militar y administrativo de la Marina de Guerra del Perú, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Con profunda gratitud, pero también con un inmenso dolor, despedimos hoy al técnico tercero de la Fuerza de Operaciones Especiales de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, Edgar Tiburcio Espinosa, quien entregó su vida luchando contra remanentes terroristas en el Brain en defensa de nuestra patria. Peruanos como él son ejemplo de valentía, coraje y sacrificio. El técnico tercero, Edgar Tiburcio, deja una huella y un legado imperecedero entre sus familiares, amigos, compañeros de armas y el país, que hoy le dan y le damos el último adiós. Este valioso marino, con 13 años al servicio del Perú, fue formado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval, tras lo cual se calificó como operador especial y posteriormente brindó servicios en la comandancia de la Fuerza de Operaciones Especiales, entre otras importantes unidades, hasta llegar a la Fuerza Especial Conjunta, último bastión que lo acogió en su servicio a la patria. Recordémoslo con patriotismo, como fiel y aguerrido defensor de la democracia, de la seguridad y la defensa nacional. En su memoria, el gobierno ratifica su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo. Cada agente de las Fuerzas Armadas que hoy se encuentra en la zona de combate en el Brain tiene todo nuestro respaldo. Terrorismo nunca más. Con su valentía, su compromiso y su profesionalismo, fortaleceremos la paz en el Brain. Unidos, firmes y dignos, le ganaremos la batalla al terror. Por el honor y el amor a nuestra patria, por el técnico Tiburcio y por el Perú, no daremos jamás ni un paso atrás. Desde acá, convoco a la más amplia unidad de todos los peruanos para hacer frente al remanente del terrorismo, enemigos de nuestra patria. Mi solidaridad y abrazo fuerte a la familia del técnico Tiburcio, sobre todo a su esposa, a su menor hijo, a su madre, a su padre y demás familias. Que esta generación y las que nos sucedan no borren de su memoria el nombre de este valiente compatriota, porque combatientes de la Marina como él nunca mueren. Descanse en paz, técnico tercero Edgar Tiburcio. Dios te reciba con los brazos abiertos. Hasta siempre. Viaje en paz. Muchas gracias. Ahí escuchábamos. Thank you.
acá me voy.